La brisa tramontana azota la costa menorquina. Las olas se ven lanzadas contra la roca jurásica, que no cede ni un centímetro. Del mismo modo, los pescadores tradicionales de la zona se resisten a desaparecer. Cobijándose en el puerto natural de la bahía de Fornells, un nuevo día comienza en la localidad más norteña de la isla. Aún resta una hora para el amanecer. Es el momento idóneo para que los pescadores de langosta abandonen la bahía hacia mar abierto para comenzar la faena. Uriol es uno de los pocos que quedan en la localidad. Forma parte de la cuarta generación de una familia de pescadores. Frente a un fugaz amanecer, persevera para obtener el preciado crustáceo que ha hecho famosa a esta localidad. Yo empecé la pesca con mi padre con 16 años. Mi padre ya era pescador y mi abuelo también. Y creo que mi bisabuelo también fue pescador. Eran otros tiempos, porque antes mi abuelo, por ejemplo, empezó a pescar a remo. Luego ya se pusieron los motores. Es un trabajo que se está perdiendo mucho, porque la gente joven no quiere pescar. El trabajo es un poco duro, hay que levantarse muy pronto en el mar. Y ayer, por ejemplo, cogimos 25, hay días que coges 10, a lo mejor otro día coges 30. A veces coges una langosta que le falta un milímetro. La medida de la langosta tiene que ser 9 centímetros de cabeza. Y esa langosta la tiras al agua, a lo mejor la coges dentro de 2 meses y ya hace la medida. Langosta pequeña al agua y el año siguiente ya la cogerás. Más del 90% de la langosta pescada en Fornells está destinada a su consumo en restaurantes, que pagan hasta 65 euros por cada kilo de este crustáceo. Para preservar el producto fresco hasta el momento de su preparación, el tiempo entre la captura y la entrega debe ser mínimo. Tras pesar las capturas en la cofradía de pescadores, la langosta llega a la cocina, donde el chef podrá prepararla de diversas maneras, tradicionalmente a la plancha o en caldereta. Hoy vamos a preparar una caldereta de langosta, plato tradicional de Menorca, que lleva 1 kilo de langosta para 2 personas, cebolla, pimiento verde, tomate, ajo y perejil y aceite. Para la elaboración de la caldereta de langosta, cortaremos la langosta, la sofreiremos en abundante aceite, retiraremos. Seguiremos con la verdura bien sofrita, que sería la cebolla, pimiento y tomate. Cuando esté bien confitado, tiraremos las cabezas de langosta, cubriremos de agua, hará un hervor y acabaremos con una picada de las cabezas y ajo y perejil y las colas. Hervir 5 minutos y ya está. La langosta es uno de los productos más emblemáticos de la isla, pero no el único. En esta finca, María Antonia y su marido llevan varias décadas elaborando queso de denominación de origen de Mahón a partir de leche cruda de vacas frisonas. Esto es un queso semi-mahón artesano. Las arrugas que ha hecho el trapo, esto de aquí, que sería donde atamos, ¿eh? Y esta tiene que ser la forma del queso Mahón Menorca. Somos una pequeña mancha en medio del mar, somos pequeños. Y la brisa marina se pone en la hierba que comen las vacas. Las vacas comen hierba cada día. Y esto se nota en el producto. Es un sabor más ácido, saladito, sin ser exagerado. Pero coge el sabor de Menorca. No sé, es especial. Muy diferente a todos los demás. La economía de Menorca ha pivotado en las últimas décadas hacia el turismo internacional, razón por la que muchas de las históricas fincas de la isla fueron reformadas para alojar visitantes. Ahora muchas de estas casas y hoteles rurales buscan aunar pasado y presente retomando sus antiguas explotaciones y ofertando propuestas de agroturismo. Era una finca señorial, una casa señorial que data del siglo XVIII y bueno, tenía explotación agraria, evidentemente, pero muy distinta a la que practicamos nosotros hoy en día. Y lo que hace hoy en día poder tener una plantación de casi 1.500 olivos, entre alberquina, coronequi y algunas otras especias como picual y villalonga. Se privó mucho también la separación de las parcelas con estos muros de piedra seca que son típicos de la isla, que tienen una identidad mediterránea, menorquina, y si no sé mal el número, creo que alcanzan hasta 11.000 kilómetros de pared seca en toda la isla. Esta misma piedra seca ha sido utilizada durante siglos en Menorca para la construcción de estructuras defensivas. Obviada por el Imperio Español, Menorca no obtuvo reconocimiento estratégico en el Mediterráneo hasta la ocupación inglesa, periodo en el que se construyeron una serie de torreones defensivos que nunca llegaron a utilizarse.
Nos encontramos en la torre de defensa costera de Fornells, construida en torno al 1800 y corresponde al último periodo de dominio británico. Su función era clara, defender la bocana del puerto de la bahía de Fornells. Tenemos 11 de construcción inglesa y, como podéis ver, en aquel costado de allí, en el cabo, tenemos la torre de Sanilla. En el puerto de Fornells tenemos la torre de Sella de Sargantanas y crean un entramado de defensa costero. El atractivo de las torres es su rentabilidad. No solo son rápidas de construir, su eficiencia está optimizada. Una única pieza de artillería en su plataforma superior podría permitir abatir cualquier enemigo en 360 grados, especialmente en esta torre. Navegando por la bahía de Fornells, no cuesta darse cuenta del valor estratégico que los británicos vieron en ella. Un estrecho oasis de aguas calmadas en mitad de una cambiante costa sacudida por la tramontana, en cuyos acantilados y riscos podemos encontrar multitud de calas y cuevas. Para acceder a ellas, no hay nada mejor que la estabilidad de los dos cascos combinados de un catamarán. Este es el norte de Menorca, esta es la mola de Fornells, que es la zona más antigua de la isla. Tanto caballería como la salida de Fornells y la mola es jurásica. Es parte del Pirineo que se hunde en el mar y sale aquí fuera. Entonces es una sola roca maciza, es una roca muy fuerte, es una roca que no tiene nada de erosión, se come todos los temporales que vienen de Francia y aguanta todo. Y aquí tenemos el jurásico justamente en la parte de abajo y el cuaternario en la parte de arriba. O sea, geológicamente el norte de la isla es impresionante. Uno de los puntos más emblemáticos de esta costa es el Faro de Caballería, un enclave centenario que durante décadas cobijó a varias familias de fareros. Damia es el recuerdo viviente de esta realidad, ahora ya olvidada tras la automatización de la linterna. Este faro se construye en 1856 y es el primero que se construyó para señalizar la costa norte de menorquina, porque hasta este momento no estaba señalizada, entonces hubo muchos accidentes, hubo muchísimos accidentes, ¿no? Mi padre estuvo 40 años aquí como farero, de pequeño hasta los 5 años más o menos vivimos aquí siempre, cada día. Y después yo, pues me imagino que porque, en fin, conocía un poco el tema, la profesión, y también me hice farero, ¿no? Esta óptica que tenemos aquí se montó en 1922, entonces el año que viene cumple 100 años, ¿no? Y es, en fin, curioso, es la única que queda este tipo así tan grande en Menorca, y es difícil encontrar una máquina que después de 100 años siga funcionando, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien. Ahora Caballería se ha convertido en un centro de conocimiento y saber, un gran recordatorio del pasado de la isla y de su rico patrimonio natural protegido desde 1993. Desde el 2015 se abrió el centro de interpretación del Faro de Caballería y es un pequeño centro que aglutina diferentes aspectos relacionados con la reserva de la biosfera. No solo nos centramos en la costa norte, que también, sino que nos centramos en diferentes aspectos de toda la isla. Es un sitio donde puedes pasar todo el día y puedes hacer una visita muy completa en todos los niveles. El sol se esconde ya en el horizonte y un nuevo día se acaba en la costa menorquina.